En Chile, la red ferroviaria, implementada a partir de mediados del siglo XIX, implicó en la práctica integrar efectivamente el territorio nacional mediante la construcción de unos 9.000 kilómetros de vía férrea. Su desarrollo en el norte fue impulsado tempranamente por la industria minera, con financiamiento preferentemente de capitales privados, mientras hacia el sur fue responsabilidad fundamentalmente del Estado y con una vocación de integración territorial y para el desarrollo agrícola y ganadero. La red ferroviaria comienza a implementarse en la región de los ríos a fines del siglo XIX, en 1905. Comienza a operar el ferrocarril hasta Valdivia, tomando como ruta Santiago, Pitrufquén, Antilgue, Valdivia. Recorrido que se detiene en la estación Pidey, antecesora de la estación Máfil. La estación de Máfil, compuesta por un terminal para pasajeros y una bodega como elementos centrales, se inauguró en 1930, adoptando el nombre definitivo con el cual se conocerá además la localidad, que a partir de 1964 pasará a constituirse como comuna.